casi todo lo que yo pinto tiene que ver con lo que yo recuerdo de cuando era niño. El arte para mí fue mi vida. Cuando vine por primera vez a Chiloé y me quedé como encantado con el lugar. En esta casa del sur hay un ojo de buey por donde respiramos los nacimientos y las agonías de nuestros huesos. En ella vivimos y navegamos nosotros, los peregrinos del agua. Bienvenidos a Ronda de Diálogos. En este programa estaremos conversando sobre arte contemporáneo con dos interesantísimos invitados, como son Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Arte, y con Pablo Ceballos, artista regional. Esperamos que lo disfruten. Estoy muy honrada de estar en este momento acompañada del Premio Nacional de Artes, Gonzalo Díaz, gran artista. Hola, Gonzalo. Hola. ¿Cómo hola. Estás? Bien, bien. Un gusto tenerte aquí en la región de Los Lagos, sí. En Puerto Montt. Muchas gracias por la invitación. Vienes tú a un seminario, has sido invitado por el Consejo de la Cultura. ¿Qué nos vas a mostrar ahí? Mira, preparé... Bueno, como estábamos conversando, no tenía muy claro a quién le iba a hablar. Al público objetivo. Al público, claro. Entonces preparé, hice una selección de un segmento de mi obra, dividido en tres secciones. ¿De toda la obra de tu vida, más o menos? Más o menos, sí. No de toda. No. Voy a mostrar, unas 10 obras. Perfecto. Divididas de acuerdo a un criterio de... vinculado a los referentes de ese grupo de obras.
referentes externos a la obra y al arte, vamos a decir así, que tiene que ver en algún caso con la constitución del Estado-Nación, con las relaciones entre arte y política o entre arte y poder, etc. Otro segmento de obras vinculado con la acción coercitiva del Estado sobre las personas, bueno, referidas principalmente a la dictadura, a los efectos de la dictadura. Y un tercer grupo de obras cuyo referente principal, porque todas estas agrupaciones son meramente analíticas, o sea, se pueden cambiar, se pueden llenar con las mismas obras en otro lugar, porque las obras no son precisamente así, pero es una manera de ordenar una presentación. Y el último grupo que te estaba diciendo, se podría decir que tienen un referente más interno a la actividad artística propiamente tal, al lenguaje del arte o a la historia del arte, etc. ¿Esas son las primeras? No. Todo más o menos. Son precisamente, preferí no mostrar cronológicamente. Yeah. Entonces hay obras que tampoco están ordenadas cronológicamente, hay obras que se ordenan de acuerdo a este criterio de los referentes. Y hay obras, qué sé yo, hace 20 años o obras que hice este año en el mismo grupo. Y estos tres, lo hice así porque pensando cómo hacer la presentación, me di cuenta que estos tres intereses, digamos, han estado presentes siempre en mi trabajo. En tu trabajo. Entonces es una manera de agrupar, de ordenar una presentación, para que no sea una lata de presentar una obra detrás de otra, así como curricularmente. Porque tú estudiaste licenciatura en arte en la Chile. Sí. Trabajaste en la prehistoria. Fuiste ayudante de Adolfo Kuhn. Fui ayudante de Adolfo. En ese momento tienes que haber sido un súper buen pintor. O sea, tú pasaste primero de un bidimensionalismo, de una bidimensionalidad a las instalaciones. Mi tradición es totalmente pictórica. Y siempre en mis obras se cuelan problemas pictóricos o nociones pictóricas. Machuca estaba haciendo un ensayo que yo creo que no lo va a terminar nunca. Guillermo Machuca, ya. Y ya lo tiraste al agua, no lo va a terminar nunca. No lo va a terminar nunca, porque hace muchos. Era muy interesante porque era. Trataba de investigar si las obras, estas, instalaciones, qué sé yo, estaban afectadas por el tipo de formación del artista. Perfecto, por ejemplo, perfecto. Mata es pintor, pero estudió arquitectura. Sí. O Har estudió arquitectura, yo estudié pintura, hay otros que estudiaron grabado, por ejemplo, en la Católica, donde tú estudias. Duclos, etc. Otros estudiaron escultura. Entonces, si esa formación influye de algún modo en el tipo de obra. Sería interesante, una hipótesis. No sé, es probable. Es probable, yo creo también. Probablemente afecte de algún modo, aunque de una manera un poco secreta parece, pero puede ser. Igual yo me preguntaba si... En todo caso, mi tradición es pictórica. Tu tradición pictórica. Sin embargo, yo recuerdo ochenteramente que encargaste una vez un trabajo, un autorretrato a Solís, se llamaba, claro. el pintor de... De carteles de cine. De carteles de cine del Santa Lucía. Precisamente por eso, por mi tradición pictórica. Era una obra muy, digamos, crítica en el sentido de que pasaba por todos los procedimientos de la pintura y se supone que un pintor, o sea, se cifra el oficio de la pintura en la mano del autor, digamos, la mano es la que vale. Entonces que un pintor en el momento de pintar mande a hacer su cuadro a otro, ya, ese era el... digamos la... Es parte de tu rebelde, espíritu rebelde también. Juego crítico también. Juego crítico, claro. Y bueno, esa obra
ahora forma parte de la colección del museo. Ah, sí, está ahí. Sí. Es una cuestión rara porque el autor de esa obra también queda, ese problema queda, no es fácil decir quién es el autor de la obra. Efectivamente. Lo pintó Solís con su mano. ¿Tú se la diseñaste? ¿Le dijiste, sí, yo quiero verme supuesto, así? Yo le encargué a Solís la obra. ¿Hiciste un bocetito? No, porque él me dijo, yo le dije, le hice un boceto. Me dijo, no, yo solo recibo encargos de fotos. Si usted me da una foto, yo la hago. Entonces yo tuve que producir perfecto una foto en un estudio fotográfico. Hiciste toda la puesta en escena. Exactamente igual, etcétera, etcétera. Entonces yo diseñé las luces, tenía como una iluminación de cine expresionista alemán, no sé qué. Hicimos si como una perfecto escenografía. Y era grande. Enorme. Y grande. Sí. Y con la silueta, etcétera. Todo ese diseño estaba encargado mediante fotografías, porque él no movía un dedo sin mirar una foto, era muy raro. Tal vez no le resultaba pintar de la realidad. Sí, algo de eso me dijo. Él había pintado un mural en una iglesia y él hablaba de eso, de que no tenía imaginación ninguna. No podía imaginarse las cosas. Sin embargo, era diestro con los pinceles. Tenía mucha habilidad retiniana, óptica. Y copiaba una foto, pero en dos, además se demoraba 5 minutos en hacer eso. Tenía mucha mano, mucho, no, y, eso, bueno, y trucos. Y sí, esa obra era muy importante. Y tú te has ganado Fondart varias veces, como 8 veces. Me he ganado varias veces Fondart, sí. ¿Tú le recomendarías a un artista joven, por ejemplo, de aquí, de la región, que trabajara mediante, digamos, para poder financiar sus obras mediante un Fondart? Mira, el criterio que yo he usado es que no teniendo yo mercado, porque yo no he vendido nada, se podría decir. O sea, mi promedio de venta es una venta cada 5 años, en los últimos 30 años. No es tener mercado eso. Entonces, mi criterio ha sido que tienen derecho a presentarse al Fondart, que es plata pública, etcétera, aquellos que no tengan mercado, digamos, aquellos artistas cuya obra no logra venderse porque es muy crítica, muy enigmática, muy puntuda, muy buenísimo, no sé qué, muy experimental, no sé qué, muy complicada, etcétera. Perfecto. Esas personas tienen derecho. Ahora, los jóvenes todos están por definición dentro de ese segmento, así que yo diría que si es que este concurso existe aquí en la región, sí, lo ocupen, porque eso les permite producir una obra y, digamos, iniciar un impulso productivo. Perfecto. Oye, para cerrar así cortito, cuéntanos, ¿en qué estás tú ahora? ¿Hay una Bienal en Corea? ¿Cómo es? Vengo llegando de la Bienal de Corea, sí, de Busan. Ahí presenté una obra que me gustaría mucho presentarla aquí en algún lugar en el sur de Chile, porque, a ver, te voy a decir así, un poco discursiva y teóricamente, es como una especie de monumento a la lengua mapudungún. Ay, buenísimo, ya. Y bueno, es una instalación con unos contenedores de agua en los cuales flotan estas piedras volcánicas, que es muy impresionante verlas flotar, porque es como un oxímoron visual concreto ver una piedra flotando, que es una contradicción total a la vista. Sí, bueno, es como las pomes. Bueno, son parecidas a las pomes. Estas se llaman, tienen un nombre más lindo, que se llaman escorias. Escorias. Son unas piedras negras, muy lindas. Aquí negras. Hay alta roca volcánica. Sí, que flotan. Y cada piedra sostiene una letra que forma el nombre de un volcán en Mapudungún. Esa obra la presenté en Corea
y me gustaría mucho presentarla por esta región. Vamos a pensar en así eso. Así que tenemos que inventar algo. Pero de todas maneras, ahí tenemos un desafío. Claro, claro. Gonzalo, te agradezco demasiado haber estado conversando con nosotros. Para mí es muy importante venir aquí y conocer la situación, que tú me has dicho que es muy difícil y... Es complejo. Compleja. Somos salmones aquí, vamos contra la corriente. Ok. La cultura, el arte y la educación... La canción nacional es el quinteto de Schubert, la trucha. Algo así. Sí. Ok. Ya pues. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Ha sido entonces Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Arte, quien nos ha acompañado en este momento. Fue una exposición de mi querido amigo Germán Aristizábal en Valparaíso. Entro a ver esta exposición y realmente quedé maravillado cómo era posible juntar tantos elementos diversos en una imagen para construir una nueva realidad, ¿cierto? Una nueva geografía. Por lo general, ¿cierto? La idea es trabajar sobre un concepto que va gatillando por lo general una serie de collages. Estaba dándole vuelta a una frase de Ernesto Cardenal en su poema Oración por Marilyn Monroe. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia. Me pareció que nuevamente se reiteraba como una linda imagen factible de trabajar como una serie. Y fui entonces usando imágenes de Marilyn Monroe desnuda dentro de las iglesias, ¿cierto?, que generó toda una serie en que ya estaba la idea central, ¿cierto?, de esta actriz dentro de las iglesias Patrimonio de la Humanidad, dos elementos absolutamente opuestos. Exponer mi trabajo en el Instituto Cultural de Las Condes, realicé una muestra de 60 postales de antiguas, intervenía con los íconos de Chiloé y estos íconos universales. Es una invitación posiblemente a exponer en Europa. Creo que sería súper interesante ver, digamos, cómo esta obra que está hecha en la intimidad de la provincia, ¿cierto?, combinando bajo la lluvia todos estos elementos iconográficos, cómo son descontextualizadas, ¿cierto?, y expuestas en otro país donde incluso se habla otro idioma. Un sueño reciente que espero que algún día, más temprano que tarde, se haga realidad. Bueno, continuamos hablando de arte contemporáneo. Estamos aquí con Pablo Ceballos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Rebeca, bien, gracias. Un gusto tenerte acá, un artista local. Tú eres de Calbuco, me contabas. Sí, nací. ¿Y vives aquí en Puerto Montt? Vivo en Puerto Montt aquí hace un poco más de 4 años, pero nací allá, me crié allá, me eduqué allá. ¿Y has trabajado también mucho allá? En términos académicamente me formé fuera de Calbuco, estudié arte en Temuco, en la Católica de allá. Perfecto. Entonces trabajé paralelamente, mientras estudiaba también trabajaba, o sea, tenía un trabajo creativo que desarrollaba allá. Y después, bueno, terminé la universidad, me volví a mi tierra, con mis papás un tiempo, y seguí trabajando, bueno, y un poco por hacer, bueno, primero porque tenía la inquietud que ya traía de cuando era estudiante, y segundo porque también por un asunto local, que sobre todo en los lugares pequeños acá, en los pueblos, las ciudades más chicas. Eso te iba a preguntar. Artísticamente sí. Es muy lento, sobre tanto la gestión como también la producción.
Entonces por eso... Porque además tú venías con un... Tú eres pintor, ¿cierto? Pero estás ligado... De formación estás pintor. Estás ligado a las instalaciones, más al arte un poco más conceptual. Sí, sí. Fue... En todo caso fue un desarrollo que fui... Que inicié cuando era estudiante universitario. Y que, bueno, partió todo esto porque yo me metí a estudiar arte después de haber estudiado arquitectura por 4 años. Entonces, ¿y después de así a puertas de ser arquitecto? Faltaba más un menos, año, ¿no? Y medio. Faltaron varios años. El taller de arquitectura fue fregado para mí, fue fregado. Los ramos, extrañamente los ramos más cuadrados, la estructura, matemática y todo eso fue más fácil para mí. Y el taller, que supone que era el ramo más creativo dentro de la escuela de arquitectura, fue muy malo para mí. ¿Eso también lo estudiaste en la Católica? Eso lo estudié en Osorno, en la Universidad de Los Lagos. Bueno, entre paréntesis, igual estudié ahí en un tiempo en que había una propuesta pedagógica bastante interesante en términos de que había una mediación entre creación arquitectónica o diseño arquitectónico con estudios desde una perspectiva antropológica. Entonces, había una visión de la arquitectura que generalmente, cuando yo conversaba con otras personas o con arquitectos, generalmente era extraña. Bueno, después de eso me fui a estudiar un año más a Temuco y fue aún más extraño, porque allá fui a estudiar una universidad donde la pedagogía se basaba en el formalismo del diseño. Y yo venía ya con una educación para nada formalista, sino que si lo ligamos a lo artístico, más conceptual. Pero en ese tiempo yo conocía muy poco de arte, muy poco de artista. De hecho, cuando empecé a estudiar arte, o antes de estudiar arte, lo primero que conocí fue a pintores, y principalmente de la generación del 80 de la Chile. Entonces conocí primero, me acuerdo de esa generación, conocí a Samir Mayor, antes de entrar a estudiar, y después cuando estaba en la U, alguna vez tuvimos que hacer una investigación y lo fui a entrevistar, conversé con él. Entonces, la primera experiencia siempre fue desde la pintura. De hecho, entré a estudiar licenciatura en arte y con mi objetivo, que era ser pintor. Pero después, bueno, con el desarrollo académico, con el trabajo creativo que uno va... Con los conocimientos que empiezas a tener. Exactamente. Se abre. Me di cuenta que el tema de la pintura era, al menos para mí, era muy... ¿Retiniano, como diría Marcel Duchamp? Sí. Por un lado retiniano, pero por otro lado también coercitivo, en el sentido de que siempre, bueno, habían discusiones, y que me parece que no solamente son discusiones que se dan en la... al menos donde yo estudié, aparentemente se dan como en muchas escuelas de arte, en dónde está el límite de la pintura. Entonces, típico que los talleres de pintura... Tienes un trabajo que tiene relación eso con el borde, estoy viendo, ¿no? Con la orilla. Exactamente, la orilla. Exactamente. Bonito. Bueno, cuéntanos, métete ahí un poquito para saber... Mira, el trabajo con el borde se inició cuando ya estudiaba en Temuco, y que tenía que ver con el límite propio de la pintura objeto. Inicié transformando el bastidor en una especie como de habitáculo. Entonces hacía unas construcciones con bastidores, en donde eran pinturas, pero eran pinturas que ocupaban un espacio. Entonces empecé a transformar estas pinturas como una especie como de... Yo les llamaba pintura de instalaciones. Ajá. Hice algunas cosas así en Temuco, ya ocupando bastante conocimiento que ya había estado aprendiendo, y algunas cosas que aportaban amigos, que tuvimos algunos colectivos de arte. Y siempre me pareció interesante, seguramente ya lo adquirí cuando estudié arquitectura, trabajar desde... Voy a meter un poco de sociología, tal vez un paradigma un poco más crítico o sociocrítico. Entonces, en ese sentido, empecé a habituarme, en casi como algunos arquitectos lo hacen, casi como utilizar la observación antes de la creación. Entonces, cuando hacía estas pinturas instalatorias, primero iba a los lugares, hice varias cuestiones en alguna universidad allá. Como yo ya había participado de la vida de esa universidad, había estudiado en eso, sabía un poco la vía sociocultural que se llevaba a cabo. Entonces, en relación a eso, yo hacía mi propuesta.
Calbuco, todo era muy coherente, cultural, económicamente, políticamente. Calbuco siempre ha estado al borde de... chilote, pero que no es chilote. Exactamente, al borde de la cultura chilota, al borde del continente. Unido por un... Unido, pero no unido. Entonces, siempre al borde. Y eso me hizo mucha... Se hizo muy coherente con mi trabajo. Armé un hilo conductor ahí y generé una propuesta, un proyecto que lo desarrollé durante el 2007, que fue Acción Desbordada. Y que continué con esta idea de trabajar con los materiales tradicionales de la pintura, la tela, el bastidor, pinceles, pigmentos. Pero en esta oportunidad no solamente fabricaba habitáculos, cubículos, espacios con estos materiales, sino que también los disponía en la calle y hacía participar. Es que ambas cosas, en algunos momentos era para observar, en otros momentos para que comía el público, pero ahí ya no era público, sino que eran peatones, personas que yo conocía. Entonces me interesó ese límite entre que para ellos era casi como una acción más de lo que ellos podían hacer en la calle, no sé, tal como encontrarse con alguien, se encontraban conmigo y hacían algo en una pintura, o simplemente la rayaban, o en algunos casos me ayudaban a transportarla. Y bueno, eso lo desarrollé, que fue un proyecto bastante específico para el lugar, porque obviamente para mí las condiciones, a propósito de que no me hayan aceptado acá, las condiciones de trabajar al borde, de trabajar fuera o en el límite de lo, no sé si lo permitido, pero al menos en términos locales de la pintura permitía, fue bastante interesante. Pero ahora sí te aceptaron acá y vas a exponer en esta sala. Sí, bueno, es que, bueno, estando en Calbuco también seguí participando de exposiciones en el mismo Calbuco, en Temuco, en Osorno, en varios otros lugares, y paralelo al trabajo que tiene que ver con esta como línea, como crítica de la pintura, me di cuenta también que en términos menos oculares de la pintura, o retiniano, tenía que ver con cómo la pintura se posiciona desde las ideas de la pintura con los lugares. Entonces fue así como empezaron a nacer una serie de instalaciones, acciones, intervenciones, algunas cosas que hice en la Sala de la Cultura, en el mismo Calbuco. ¿Tú sientes que cambió Puerto Montt en estos, cuántos, 7 años? ¿Ha cambiado la escena nacional en términos de lo que tenemos hoy aquí, lo que vas a exponer tú? Ha cambiado. Lo que hizo Amparo Prieto, o sea, ya sí, está. Sí, ha cambiado en el sentido de que están apareciendo nuevas propuestas, se está refrescando el lenguaje local al menos. Sin embargo, y bueno, tiene relación con la exposición que voy a hacer acá, que entre paréntesis es una colectiva con una amiga artista, con Paula Hernández. Tiene relación con el pensar, con el pensar la cultura y pensar un poco desde lo artístico el acontecer cultural. Perfecto. Entonces, claro, aunque aparecen propuestas como lo donde estamos ahora, como lo que ¿cómo se llama? El habitante nómade, que obviamente refresca la escena local. Si es que pudiéramos hablar de una escena local. Pero que sin embargo, desde mi perspectiva, el punto crítico está en que no es una permanente de las propuestas de artistas que recién, o acá en Puerto Montt o en la cercanía. Entonces, ese punto de esta paradoja, tal vez, es lo que vamos a tocar en la exposición que vamos a hacer acá. ¿Y por qué paradoja? Porque en el fondo, solo como ejemplo, sin mencionar a la artista en cuestión, más que la artista, sino que la idea que expuso, el año pasado me parece mucho que hubo una exposición acá con una curatoría, digamos, interregional, creo que era una curadora de Santiago que había expuesto con, ¿ya?, que trajo a gente, no sé si de Santiago o de otras partes. El asunto fue que se armó una exposición acá. ¿Surmund? ¿Cómo? ¿Surmundo? Fue otra que la verdad que creo que no había pintura, no la recuerdo. Solamente habían objetos, instalación y cosas así. Fue una cosa más objetual, un poco conceptual. Y el tema fue que la curadora de esa exposición, en una entrevista, no sé en qué medio local o no sé, hizo una observación, un comentario a raíz de la pregunta que le hizo una periodista,
Y su respuesta a esa pregunta fue bastante crítica con la escena artística en artes visuales. Ajá, sí. De acá, o de Puerto Montt, o de la zona. Y a raíz de esa respuesta, un artista local también, una pintora, sugirió, no sé si sugirió, invitó o promovió que la exposición se cerrara. Que se cerrara. Claro, causó la polémica, pero lo más interesante para nosotros con Paula, que cuando... Bueno, de ahí un poco partió el estímulo de hacer esta exposición, de que un artista hiciera, o sea, invitara a que se cerrara una exposición, pero no como una idea creativa, no como una intención de generar una propuesta a partir de ese comentario o esa situación, sino que estaba actuando como ciudadana y quería que realmente la exposición se cerrara. Entonces, ahí surgió la idea de lo rural. Y la exposición que vamos a montar acá en diciembre tiene relación con el concepto de lo rural. Obviamente, generalmente, como se observe, como se aprende, en idea antagónica a lo urbano. Pero no como la posición, como habitar o posicionarse, como lo que estamos viendo acá, perfecto, desde un lugar rural, sino de la concepción de lo rural. Perfecto. Bueno, vamos a tener que entonces esperar a diciembre, ¿no? Cuando se monte, sí, esa exposición, ¿cómo se va a llamar? Proyectil. 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 Bueno, así que, bueno, ahí, a propósito, dejo invitado para que en diciembre puedan venir a la sala. Y ahí pueden conocer a Pablo también, seguimos conversando con él, ha sido muy entretenido saber un poquito qué es lo que pasa con el arte contemporáneo aquí en la región. Y te damos las gracias por acompañarnos en Ronda de Diálogo. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Desde la Sala Hardy Vistúa, aquí en la Corporación Cultural de Puerto Montt, Casa del Arte Diego Rivera, nos despedimos de estas interesantes conversaciones con Pablo Ceballos y Gonzalo Díaz. Hasta una próxima Ronda de Diálogo. Chiquichichos que están oyendo, para los chiquichichos que están oyendo, esta cueca chilota con nuevo aliento, esta cueca chilota con nuevo aliento, con nuevo aliento ahí sí sean tolerantes, con nuevo aliento ahí sí sean tolerantes a nuevas formas de arte sin ser pedantes, a nuevas formas de arte sin ser pedantes, sin ser pedantes mi alma. Desde que abrí los ojos supe que existía esa visión diferente porque mis padres eran actores de teatro. Y lo que pude hacer, muy chiquitita, trabajar con ellos en el teatro, pero maquillando. Esa fue la intervención que yo tuve en el color. Fue el incentivo que yo tuve desde niña con mis padres. Solamente me motiva el querer manchar esa tela rápidamente. Los efectos que suceden es lo que me dice. A mí la tela, la mancha, el color, me va diciendo lo que realmente tengo que hacer para terminar una obra. Y trabajo con las manos, con trapo, con agua, con accesorios. Soy muy gestual para poder pintar. Mi pintura es un arte contemporáneo, porque además tiene la gracia de lograr eso espontáneo, ese color que queda ahí inserto en la tela. Logré grandes proyectos, el fondar que hice con los niños de San Juan de la Costa, un fondar maravilloso que trabajé con colegios donde la gran cantidad de chicos eran huiliche. Pintar el río Dama y el río Rahue, con otros pintores más que se insertaron en este proyecto, y logramos una pinacoteca que entregamos a la Municipalidad de Osorno.
que la gente fuera más, más creativa, supiera apreciar más el arte, a disfrutar de un buen color, de escuchar una buena música. El arte es el alma del pueblo, así que quisiera que la ciudad, la comunidad, el mundo entero supiera disfrutar del arte en todos sus aspectos.